Bueno, parceros, espero que estén muy bien. Aquí estamos con un nuevo video para el canal. Y pues nada, bien, aquí tengo la Yamaha Criton 2 y la modelo FI, que es la modelo 2018, que es una edición limitada que salió. Y pues no sé cuáles vayan a salir más. Vamos a ver unas pequeñas diferencias entre las dos. Y aquí tengo, sí, aquí tengo la dueña de la moto que va a salir en el video. Ya la muestro. Vengo para acá. Venga, saluda a la gente, dígale. Hola. Un saludo para todos. Saludos a todos, espero les guste mi moto. Espero que les guste. Está súper, súper bien. El que no sabe cómo es que es la moto. Ella dice que, bueno, le dice que la moto es más bonita, que la de ella es más bonita que la dos, ¿no? Y quería mostrarles que ya ella la mandó a arreglar, le cambió todo, una chica juiciosa, porque había caído por andar rápido por ahí en la calle. No anden rápido. No anden rápido. Aquí tengo mis apuntes. ¿En serio? Me ría los apuntes. No, no, yo miro. Les voy a mostrar mis apuntes ahí rápidamente. Vea. ¿Usted sabía que el largo de su moto son 1940 milímetros y el largo de esta son 1930? Esta mide 1930 y la suya mide 1940. O sea, un poquito más larga la suya. De altura, la FI mide 1075 milímetros y esta mide 1055, o sea que la FI es más larga y es más alta. Y aquí se empieza a notar una pequeña diferencia. Las dos motos, la suya con aceite, gasolina, aire en las llantas y todo full, pesa 96 kilogramos. Esta pesa 96 kilogramos y esta pesa 97 kilogramos. Esta pesa más, un kilogramo más. O sea que, sí, o sea, un kilogramo más. Más alta y hacer más larga. La suya. Pero es que la suya tiene rines de aluminio, esta tiene rines en este. La suya no trae carburador. Bueno, la suya utiliza materiales más modernos, por así decirlo. Les voy a dar un pequeño dato, un dato ahí rápido. La Catalina o el Kia Arrastre de esta moto es diferente a la Catalina de esta moto. La de la FI, los dientes, el piñón trasero tiene 41 dientes y el delantero tiene 14 dientes. En cambio esta trae 40 atrás, 40 en la Catalina atrás y trae 15 acá. O sea que este trae uno más que allá y acá le quitan uno. Si usted le quiere colocar estos rines a esta, sería pues tirarla hacia atrás, porque supuestamente la tecnología que tienen estos rines son más livianos que estos. Además eso se los tiene que coalar y eso aguanta más los golpes y todo eso. Usted sabe que yo lo corto, tranquila, venga, porque se me acaba la memoria. Sí. Su moto supuestamente es 115 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, una 115, pero esta acá es diferente a la cilindrada de esta. La suya es 114, la FI, y esta es 113.7, o sea, tiene tres, son diferentes. Es que me olvidó cómo es que hice la unidad. Va a ser usted la youtuber, hable pues, diga qué quiere decir. Hola. Diga, ¿qué fue lo que le hicieron a su moto? Diga. La pintaron más oscura. La pintaron más oscura. Entonces hoy van otra vez por el carenaje para arreglar. ¿Cómo así? A mí no me parece mal. ¿Cómo así? ¿Van a llevárselo otra vez? ¿Lo van a desarmar otra vez? ¿Volverlo a pintar? Pero esta parte no más. Solo acá. ¿Y usted le gusta así? ¿Por qué no lo da así? No, no le gusta así.
¿O es que no cuadra nada? Pues que yo lo veo del mismo color que este a este. ¿Sí? Y queda bien. Pues tú sabes, los hombres no lo fijan en todo. Ustedes se fijan en todos los detalles, ¿no? Claro. Vea, le voy a explicar algo. La potencia máxima de la FI, según la página de la Yamaha, son 6.4 kilovatios a 7000 revoluciones. Y la potencia de esta acá, la Krypton 2, según la página de la Yamaha, son 8.0 HP a 7500 revoluciones. Esos HP de esta son caballos de fuerza. Y estos los representan en kilovatios, que también es una unidad de medida. Uno las puede convertir, pues, porque son una unidad de energía y fuerza. Y si uno las convierte, si uno pasa los 6.4 kilovatios de esta a HP, ¿sí? Da 8.58. ¿Sí? Pero es para hablar, para... De pronto a algún suscriptor le gusta reciclar. Les voy a explicar la fórmula. Tengo 8 HP. Entonces, para cancelar los HP, pues un HP, y entonces en kilovatios equivalen a 0,745. Entonces ahí cancelo los HP, multiplico 8 por esto y me da 5,96 kilovatios. Y ahí está. Esa moto la sonando hasta el alma, moto, ¿qué pasó ahí? Bueno, en la capacidad de combustible, ¿cuál cree que tiene más capacidad? ¿La suya o esta? ¿Cuál tiene más capacidad? Pues por el full injection. Por el full injection. ¿De pronto la suya? No sé. Bueno, la suya tiene 4 litros. Que son 1.056 galones, la suya. 4 litros, digámoslo en 4 litros. Y esta de acá le caen 4.2. O sea que le cae más combustible a esta. O sea que la suya perdió. ¿Cómo se siente? No, pues, mal. Aquí, otro dato importante. ¿Cuál cree que es más alta de esas dos? O sea, de la altura, no, de la altura mínima del piso. O sea, la altura mínima del piso. La suya es más alta, pero ¿por qué? Usted, yo las veo iguales. La suya mide 156 milímetros y la de allá 126. La suya es más alta. Y eso es algo importante, ¿no? Que sea más alta, pues. Yo creo que sabe por qué es por el babero. Esa allá tiene el babero como más largo. Y esta de acá es como más feito, ¿no? Ella se queda mirando el babero ese. Mira que el diseño del babero. Mira el diseño del babero, vea. Mira por el diseño eso, ahí. No entiendo eso que hace ahí. Por eso, pero mírenlo aquí como. Aquí les dio pereza terminarlo. Mire eso como es. Pare como ya no fuera virgen. Mírenla. Mira, póngale eso. Mira, ahí se ve. Se puede maquillar y todo. Saque su kit de maquillaje, que yo sé que ahí lo tiene. Sáquelo. Lo que tienen las motos de las mujeres. Ahora la verdad es que ahí está. ¿Qué tiene ese? ¿Qué tiene ese? Mírelo, vea. Mire, vea. Organizado. Vea. El trapito bien limpio. Una llave. Que no sé para qué sirve esta. Culo de llave. La señorita Giselle tiene una inquietud. Que la tapa. Son las mismas, vea. Son las mismas tapas. Yo quiero ver. ¿Esa sí queda bien? No, también queda como... Le queda floja. ¿Usted tiene una queda contra los señores de la Yamaha? No. Usted cada vez que se hace la uña, viene a quitar esto y le queda floja y a usted le riega toda la gasolina. Sí, ¿sí? Mira. Ay, sí, venga, mira. Se le mantiene regando la... Pues que se la mantiene full. Déjela que... La gente lo que quiere es un pique. ¿Cuándo va a hacer un pique contra esa moto allá? Ya, mira. ¿Allá? Ya. ¿Qué cayó, sí, eh? Por andar. ¿Ella quiere explicar? Venga, ella quiere explicar antes de terminar el video. Sí. Que el cosito, yo en el video anterior dije que estaba malo. Y es que yo no lo sabía utilizar. Muy bien. Entonces, ¿cómo se utiliza? Mira, él lo tenía así, entonces se une aquí y ya se cierra. Entonces, cuando sacamos la llave, también se cierra automáticamente y la abrimos acá. Está ¿ya? Bueno, sí señor. Vamos a Loma La Cruz, allá está el cerro Las Tres Cruces. ¿Y qué más tengo para mostrarle? Todas las casitas. Cayetano. La iglesia. En la parte de allá queda San Antonio. San Antonio, ¿qué tal? ¿Y eso que tiene? ¿Qué es lo que le suena a su moto? ¿El sonido?
¿Qué le suena? Tan raro que suena. La nota suena más bacano. No, al terminar. El nitro. El nitro. Pero no el nitro, es que tiene las pastillas del disco mala. Okay. Entonces por eso se desliza y suena. Sí. No, mentiras, parceros, aquí nos despedimos. Espero que les guste el video. Desde aquí a la ciudad de Cali. Los que quieran salir en el video, en el canal, me dicen. Yo voy hasta sus casas, ustedes me dan almuerzo y ella me dio almuerzo. Y ya hacemos el video y lo subimos bien bacano. Muchas bendiciones, éxito, y espero que les guste. Ahí les presenté a la Gisel, que la querían ver. Y pues nada, si la ven por ahí, pues le pitan. Nos vemos en la buena, man.